Este acto y damos la bienvenida a las autoridades que nos acompañan con el presidium. Le agradecemos la presencia del ingeniero Carlos Mateos Medina, director de proyectos especiales de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Bienvenido, licenciado Gustavo Stafford Puclón, director general de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara. Vicepresidente de Proyectos Especiales de la Cámara de Comercio de Guadalajara, licenciado Carlos Francisco de la Torre Jiménez. Damos la bienvenida a la licenciada Josefina Barragán Álvarez, jefa de Unidad de Turismo y Centro Histórico del Ayuntamiento de Zapopan, que nos acompaña con la representación del licenciado José Luis Gustavo Astina, presidente municipal. Gracias por su presencia, el director general de Enlace Institucional de la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco, que nos acompaña con la representación del licenciado Enrique Ramos Flores. Bienvenido, licenciado Jorge González Moncayo. Agradecemos la presencia del presidente municipal de Guadalajara, Jalisco, maestro Juan Enrique Ibarra Pedrosa. Presidiendo este acto, damos la bienvenida al presidente del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio de Guadalajara, ingeniero Javier Orendain Flores. Gracias por acompañarnos, bienvenidos. A continuación, queremos agradecer a los patrocinadores que hacen posible la realización de este encuentro internacional del mariachi y la charrería. Gracias, por supuesto, al gobierno del Estado de Jalisco. Gracias, Ayuntamiento de Guadalajara. Nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Zapopan, un agradecimiento al Banco Fuerte de México, Banorte. Gracias Coca-Cola, siente el sabor. Gracias a Radiorama de Occidente. Nuestro agradecimiento también a la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara. Gracias a Gas Rosa, el gas de confianza. Gracias a Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Gracias a Mazda Paciencia y Mazda Américas, redime el Zoom Zoom. Y por supuesto, nuestro agradecimiento a Tunices de la Rosa. Gracias también por acompañarnos en esta mañana, licenciada Betina Alfaro, directora de Relaciones Públicas del Gobierno del Estado de Jalisco. Muchas gracias, bienvenida. A continuación, escuchemos las palabras del presidente del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio de Guadalajara, ingeniero Javier Orendain Flores. Muchísimas gracias. Estamos muy contentos, muy felices, primero por tenernos aquí, por llegar a esta madurez, 25 años, si pensamos cada uno cuando tenemos 25 años, quizás recordemos cómo nos sentimos hoy. La Cámara de Comercio, preocupada, comprometida, leal y generosamente con esta hermosa ciudad, esta hermosa y leal ciudad de Guadalajara, su zona metropolitana, año con año, renueva su compromiso de seguir haciendo de este festival el más importante de nuestra música mexicana. Hoy, gracias a todos ustedes, al público, a los patrocinadores, a los mariachis, es uno de los 300 festivales más importantes del mundo y en esta madurez estamos haciendo esfuerzos para llevar un paso más adelante. El Encuentro Internacional de Mariachi hoy es un tesoro de esta ciudad. Los invitamos a vivirlo. Agradezco muchísimo a las personalidades que nos hacen favor de acompañarnos esta mañana, a todos ustedes por su presencia y a los medios por su cobertura. Jalisco es México y nuestro festival desde Guadalajara para el mundo. Bienvenidos. Agradecemos las palabras del presidente del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio de Guadalajara, ingeniero Javier Orendain Flores. Y a continuación hace uso de la palabra el ingeniero Carlos Mateos Medina, director de Proyectos Especiales de Cámara de Comercio de Guadalajara. Buenos días a todos, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por estar nuevamente con nosotros en este nuevo, en esta nueva aventura de este 25 aniversario. Y bueno, muy contentos por ese hecho de estar cumpliendo los 25 años. Y si me permiten, voy a presentarles de manera muy general lo que tenemos del programa este año. Y este año iniciamos nuestro encuentro del día 20 de agosto al día 2 de septiembre. Es decir, estamos incrementando 4 días más de festival en comparación de otros años, precisamente por algunos otros eventos que vamos a añadir en el sentido de hacer el festejo de estos 25 años.
Como les comentaba, tendremos 14 días en lugar de los 10 días. Pretendemos hacer más de 200 eventos y le ponemos más de 200 eventos porque realmente son alrededor de 280 eventos. El año pasado alcanzamos a tener 253, este año pretendemos hacer 280, extenderlo un poco más. Y nuestro objetivo es alcanzar los 252.000 o superar los 252.000 asistentes que tuvimos el año pasado. Esperemos llegar a los 300.000. Dentro de nuestro primer evento que tenemos, bueno, tenemos el certamen de la embajadora, que ustedes de todos lo conocen. Y aquí es donde buscamos y convocamos a todas aquellas mujeres que quieran estar con nosotros en el encuentro y que tengan la habilidad para poder conocer, tener los conocimientos y el aprendizaje de los íconos de nuestra mexicanidad, como son el mariachi, tequila y la charrería. Pero este año en especial, en este 25 aniversario, nuestra idea fue que además de que tuvieran todas estas habilidades, pues nos pusimos a la tarea de convocar a todas aquellas personas o a todas aquellas mujeres que además supieran cantar. Es decir, esta es una de las novedades que tenemos dentro de este 25 aniversario, y lo que pretendemos hacer es que en todos los inmuebles y todas las vitrinas que tenemos en cada uno de los eventos en los que participamos, puedan ellas también, además de explicar el tema de nuestros íconos de la mexicanidad, pues que además tengan la opción de poder convivir y de poder cantar con los mariachis internacionales invitados. Hasta nervioso no puse, ¿verdad? Qué guapo. La convocatoria que tenemos para este encuentro, bueno, iniciamos en marzo, la selección será el 15 de junio, es decir, estamos ya a 17 días alrededor de, bueno, casi 20 días de terminar nuestra convocatoria. Afortunadamente, la convocatoria que hicimos y en la que salimos hace casi un mes, ha sido muy buena, hemos tenido una muy buena respuesta. Esperemos que con el apoyo de ustedes, medios de comunicación, alcancemos a dar ese público todavía que necesitamos para tener la cantidad suficiente de aspirantes, para que de esos aspirantes escojamos 8 mujeres y de esas 8 tener una final el día 8 de agosto en las instalaciones de Televisa Guadalajara. El récord Guinness de este año, que también estamos muy orgullosos, estamos rompiendo nuestro 10º récord Guinness. Y este aniversario, estos 25 años, quisiéramos aderezarlos con el tema de darle también muchísima presencia, además del tema del mariachi, del tequila, de la charrería, pues a todos nuestros artesanos mexicanos, a todos los artesanos que día a día llevan ese arte a diferentes partes del mundo. Y qué mejor que este año tratemos e intentemos de romper el récord Guinness con el mosaico más grande del mundo hecho a base de chapina. Es decir, tendremos la opción de romper los 77 metros que tenemos hasta ahorita, o que tiene Estados Unidos, que lo tiene la ciudad de Nuevo Orleans, y estamos pensando romperlo con 81 metros en un mural que tiene que quedar completamente compuesto por la parte de Chapina. Y este sería el cuadro, es una imagen del encuentro internacional que ya lo conocemos y que ya está muy posicionado, y que bueno, en una estructura intentaremos lograrlo y romperlo. Es muchísimo trabajo, ya estamos en plática, ya tenemos una parte avanzada, pero esperemos que el día que lo rompamos, que es el 20 de agosto, estemos completamente satisfechos de haberlo hecho. Para esto, déjenme comentarles que utilizaremos una materia prima de 200 kilos de chaquina, cerca de 47 kilos de cera de Campeche, 32 hojas de triplay de 1.240 en una superficie total de 81 metros. Como les decía, el récord actual lo tiene USA, lo tiene Nueva Orleans, con 71.33 en un mosaico que tienen ellos de lo que hacen en el tema de su carnaval. Y comentarles también que para la intervención de este mosaico nuestro tendremos 15 artesanos y luchones de la comunidad de San Sebastián, Jalisco,
los cuales beneficiarán a más de 21 familias de su comunidad. Pero además de esto, déjenme decirles que en esta edición en especial, el Record Guinness y la Cámara de Comercio, además de ofrecer trabajo a los artesanos huicholes, donaremos la pieza de arte terminada a un aliado estratégico que ha estado con nosotros día a día en todo este proyecto, que es la Fundación Michoacán y Alma, que es una asociación civil que promueve programas sociales de alto impacto para la comunidad huitzarica a través de la difusión de su arte. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues una vez que rompamos el récord, vamos a donarlo a la fundación para que la fundación a su vez pueda subastarlo, y del dinero obtenido, de lo que podamos sacar, ese dinero se va a ir directamente a la comunidad huichol, a la ciénaga de Huastatita, de Mezquitán, Jalisco, beneficiando a cerca de 70 niños en la construcción de una escuela. Yo creo que es una labor muy loable. Federico, muchísimas gracias que estás aquí, presidente de la fundación. Y el tema de Cortines, sentimos muy satisfechos que al final de cuentas todo este trabajo que estamos realizando va a tener un resultado final que así esperemos. Este año también, dentro de los eventos nuevos que tenemos, tendremos una gala en Zapopan. Añadimos eventos más a Zapopan. En este caso, lo que hacemos en el Teatro de Gollado, de las galas del Teatro de Gollado, lo llevaremos a artes escénicas. Lo presentaremos en el Teatro Plácido Domingo de Cine Inaugurado, y ahí estaremos con el Mariachi Vargas de Tecalitlán, el Mariachi Nuevo de Tecalitlán y la Orquesta Filarmónica de Jalisco, sobre todo dándole un concepto de cultura a este recinto que ustedes todos lo conocen y que estamos también muy orgullosos de poder presentar una gala en el poniente de la ciudad, y ojalá que con el paso del tiempo sigamos incrementando estas galas para entonces tener la oportunidad de que toda la gente o la mayor parte de la gente pueda tener el acceso tanto en el poniente, en el centro o en el oriente de la ciudad. Los precios para esta gala de mariachi en la sala Brasil de Botundo, van de los 600 pesos a los 2000 pesos. Esto es un poco, es menos que la cantidad cobrada en el Teatro de Gollado, pero como les digo, lo que queremos es impulsar el municipio de Zapopan, sobre todo en el conjunto de artes escénicas, y queremos que la mayor parte de la gente, bueno, pueda disfrutar también de ese hermoso lugar que tiene un par de teatros que son como para mostrárselos a todo el mundo. La venta de boletos está ya lista y está disponible a la venta en www.conjuntodeartesescenicas.com. En el tema del Campeonato Charro, como ustedes saben, bueno, somos el único festival en el mundo, como bien lo dijimos al principio, lo dijo el presidente, considerado dentro de los 300 festivales más importantes del mundo ya, es el único festival de mariachi que tiene un campeonato charro integrado, operado, organizado completamente por nosotros, y que este año está cumpliendo ya su 19 edición de este campeonato. Este campeonato va a ser del día 23 al 26 de agosto, en donde van a participar 24 equipos charros en 8 charreadas. Esto va a ser en el Triángulo Charro de las Arenas. Y como siempre, lo que tratamos es de impulsar la tradición de la charrería a través de los niños, a través de la juventud, a través de los adultos. Como siempre, los precios, pues son precios, muy accesibles, que van de los 50 pesos en adultos, 20 pesos en niños, 150 pesos en la final. Y yo creo que, bueno, pues todo el mundo tiene la oportunidad de poder llegar en compañía de la familia a disfrutar cualquier una de estas charreras que tenemos. Y déjenme presumirles también con mucho orgullo que la revista Bloomberg, esa fotografía que ustedes están viendo, vino y hizo una visita a nuestra ciudad y encontraron 15, así decir, el artículo, las 15 actividades más excitantes que puedes encontrar en Guadalajara. Y lógicamente, una de las actividades que ellos consideraron fue el tema del Festival Internacional del Mariachi. Eso que en la parte izquierda, bueno, fue lo que se escribió en la revista. Esta fotografía fue tomada por ellos y también, como les digo, muy orgullosos que a través
través de los ojos del mundo ya voltean hacia nosotros para tener parte en este festival. Las galas en el Teatro Degollado, que ustedes saben, la fusión de los mejores mariachis del mundo, en este caso interviene Mariachi Vargas, el Mariachi Nuevo Catalitlán, el Sol de América y el América de Don Jesús Rodríguez de Hija, acompañados por la Orquesta Filarmónica de Jalisco, van a tener lugar el 24 y 25 de agosto, 28, 29, 30 y 31 de agosto, todas ellas en el Teatro de Bellagio. El programa lo podrán ver completo en la página, de internet, que más adelante se los voy a dar, pero como un adelanto les digo que vamos a tener el viernes 24, el sábado 25, el martes 28, el miércoles 29, jueves 30 y viernes 31 de agosto. Estamos cambiando un poquito el formato también para su conocimiento de esto. Bueno, primero, en años anteriores hacíamos las galas donde dejábamos una que era exclusivamente con mariachis y la Orquesta Filarmónica. En esta ocasión optamos por encuestas de la gente, dejarlas todas con la parte de orquesta, no dejamos ninguna con mariachi, así es que cualquiera que ustedes se encuentren la van a encontrar con la Orquesta Filarmónica. Y la otra es que también estamos muy orgullosos que Mariachi Vargas de Tecalitlán esté cumpliendo los 25 años, porque ellos tienen muchísimos años más, estén cumpliendo los 25 años en el tema de las galas, de su participación en las galas. Y estaremos dándole, haciéndole o brindándole un homenaje a Mariachi Vargas de Tecalitlán en compañía de los demás mariachis participantes. Los precios de los boletos en el Teatro Degollado van a ir de los 550 pesos a los 2300 pesos. Esto va a ser, la venta ya está a través de Ticketmaster, ya los pueden ustedes encontrar directamente en la página de Ticketmaster. En lo que respecta a Plaza Liberación, en nuestro pabellón cultural, tendremos más de 50 eventos, incrementamos el número de eventos porque también así nos lo ha pedido la gente. La gente ha estado ávida y nos ha estado preguntando cuál es el programa de Plaza Liberación. Muchos de ellos, inclusive no vienen ni siquiera a las galas del Teatro de Bañado y están esperando lo que pasa en Plaza Liberación para que compañía de la familia puedan estar disfrutando de diferentes actividades, como pueden ser mariachis internacionales, cantantes vernáculos, ballet folclórico, etc. Esto va a estar instalado del día 24 al 31 de agosto y dentro de los eventos más relevantes que tenemos, bueno, tenemos un mariachi sin instrumentos, pero ahorita siendo la sensación que se llama Vuela Alto. Es un mariachi que vocalmente hace todas sus armonías y sus canciones y demás. Tenemos a Mayela Orozco, que Mayela, bueno, pues ha estado participando en La Voz México recientemente. Tenemos a Leti López, que ha sido galardonada como la reina del mariachi. Tenemos una mexicana de mariachi pensando con la Orquesta Sinfónica de Mariachi Ecos. Esto gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura de la doctora, a través de la doctora Miriam Pachés. Y lo que tratamos de hacer con este tema es impulsar y seguir fomentando a través de las niñas el tema de la música mexicana. Es una orquesta sinfónica hecha a base de niños, con un mariachi hecho a base de niños, y que vamos a hacer un ensamble como lo hacemos en el Teatro de Bellado, pero lo vamos a hacer en Plaza Liberación para todas las personas. Todos estos eventos completamente gratuitos. Tendremos a Mariel Fontor y a la Universidad de Guadalajara. Tendremos a Ángela Verón, a la Orquesta Típica de Guadalajara. Tenemos a Dani y Lenny, que les dicen los inseparables. Es un par de niños que estuvieron en La Voz de Colombia y que Colombia ha sido por mucho uno de los países más representativos de nuestra música. Escuchen, creo que más mariachi en Colombia que en el mismo México. Y bueno, los tenemos directamente de México para que puedan participar dentro de nuestro programa. En la parte del desfile dominical, este será el día 26 de agosto, correrá como en años anteriores o hace dos años en la Avenida Chapultepec. Esto va a ser el domingo 26, va a ser sobre la Avenida Chapultepec de la Glorieta Niños Héroes, Avenida México. Tendremos 12 carros alegóricos, comparsas, artistas en escena, 26 agrupaciones de mariachi, 150 charros, carros alegóricos completamente nuevos. Y bueno, pues este es un evento muy familiar que es el domingo a las 10 de la mañana y que bueno, pues es imperdible. Y además, lo que tratamos de hacer ahí en el tema de Chapultepec es lógicamente hacerlo junto a la vía recreativa que el domingo pasa
por el carril contrario, y bueno, es un punto natural para que toda esa gente que disfruta de la vía recreativa tenga la opción de poder participar con nosotros dentro de este recorrido de la vía. Tendremos nuestra misa cantada, como ya es una tradición, en la Catedral de Guadalajara. Esto será el mismo domingo 26 de agosto a las 12 del día, con mariachis también internacionales en la parte de en vivo. Y ese mismo día por la tarde tendremos en Plaza Liberación a las 6 de la tarde nuestra gala pública, que también ya es tradicional. Esto será en Plaza Liberación, y lo mismo que pasa exactamente en el formato del Teatro de Gollado, donde la gente tiene que comprar boleto, bueno, esto lo sacamos al público en general con una entrada completamente gratuita, para que toda la gente que no tiene la accesibilidad de poder comprar un boleto, bueno, pues pueda disfrutar la gala exactamente como pasa dentro de la parte del Teatro de Gollado. En la parte de conciertos y delegaciones extendemos un poco la parte de encuentro de maestría. Yo creo que es importantísimo también empezar a girar, ya está creando nuestra ciudad, que tenemos que estar viendo el poniente, el centro y el oriente de maestría, bueno, en el oriente de la ciudad tendremos en el Parque San Jacinto el sábado 25 de agosto una verbena con maestros internacionales, música, bailables folclóricos, fuegos pirotécnicos, etc. Y el día 18 de marzo, la explanada 18 de marzo, lo tendremos el sábado 1 de septiembre a partir de las 7 de la tarde. Esto también para llevar una extensión de la parte del encuentro hacia el oriente de la ciudad. En lo que corresponde a los talleres de música, vamos a tener 1.181 visitantes a los, o asistentes a los talleres de música. Y como yo se los he venido diciendo, los talleres de música es una parte muy importante, porque aquí participan los cerca de 500 elementos de mariachi que vienen de diferentes países, y aquí es donde aprenden a sensibilizarse para poder tocar nuestra música mexicana, aprenderla y llevarla a cada una de las partes de su origen, de donde vienen, para que puedan interpretar esta música como solamente aquí en México podemos hacerlo. Son 22 talleres de música, y esto será en 3 días con la participación de todos esos mariachis internacionales. Y les comento que ya tenemos confirmado para este 25 aniversario a los países de Colombia, Ecuador, tenemos a Estados Unidos, tenemos a Bolivia, tenemos a Perú, tenemos a Japón, que la verdad es que es un gran logro volver a traer a mariachi de Japón, y tenemos a Cuba, que también pues es en la parte que es para este aniversario, es como un plus que estamos brindando. 18 mariachis internacionales, son 3 más que el año pasado, y junto a los 18 mariachis internacionales, junto a los locales y a los nacionales, estaremos interviniendo cerca de 30 mariachis en este festival. En el tema del concierto didáctico, no dejaremos este punto de seguir impulsando a la parte de la niñez con nuestras tradiciones y con nuestra música. Esto será el 30 de agosto en el Trompo Mágico, y ahí también lógicamente intervienen los mariachis internacionales. En lo que respecta al municipio de Zapopan, además de las artes escénicas, además de nuestro concierto marco que entra dentro del municipio de Zapopan, bueno, pues tendremos 5 presentaciones en las delegaciones, en eventos completamente gratuitos. Tenemos ya en la primavera, en el Batán, en el DIF, ahora vamos al Centro Cultural Constitución por primera vez. Estaremos en la Glorieta Chapalita, y bueno, estas actividades también lo que intentamos hacer junto con Zapopan es hacerlos muy itinerantes para que pueda la mayor parte de la gente poder disfrutar de este encuentro. En lo que respecta a los centros comerciales, desde el 24 de agosto al 2 de septiembre estaremos en centros comerciales tanto en Zapopan como en Guadalajara, donde tenemos la presentación y la presencia de mariachis internacionales, de música, de cantantes vernáculos, etc. Y lo que tratamos de hacer aquí pues es que la gente que viene a Guadalajara, bueno, pues tenga la opción de que pueda ir a compras, si está en algún centro comercial, tenga la oportunidad de conocer algún mariachi internacional para que puedas poner su música. Y además, bueno, pues generamos una derrama económica, y en cierto punto apoyamos a los comerciantes de estos centros comerciales. Como informativo, también quiero decirles que la gala matutina la llevamos a cabo, esto es el sábado 1 de septiembre, y en esta gala matutina, que muchos no la conocen,
lo que hacemos es exactamente lo mismo que hacemos en la gala de cualquier gala del Teatro Arrollado. La llevamos por la mañana con Orquesta Filarmónica y los mariachis, y lo que hacemos es invitamos a todos nuestros mariachis internacionales para que puedan ellos ver qué es lo que sucede en el Teatro Arrollado, porque en muchas ocasiones no lo pueden ver por todas las actividades que pueden tener. Y en lo que respecta al concierto magno que tendremos en el Auditorio Telmex, bueno, pues estamos nuevamente orgullosos, muy, muy orgullosos. Estamos de manteles largos porque la verdad es un logro constante que hemos tenido. Se ha considerado ya como un embajador de nuestro encuentro. Es un artista que, bueno, pues al final de cuentas es hoy por hoy el máximo exponente de la música mexicana. Ha roto fronteras en diferentes partes del mundo. Y quisiera presentarles una breve celebración. Y bueno, ¿qué les puedo decir, no? Con estos modelos de
y la verdad que va a ser muy padre este tema de esta sorpresa que tenemos en la gala de artes escénicas. Muchas gracias. Y lo de proponiendo el tema de Alejandro, bueno, ahí lo tendremos el día 1 de septiembre en el auditorio Telmex. La preventa de boletos inició el día de ayer, va a ser del 24 al 28 de mayo para Tarjetavientes Banorte. Agradecemos también muchísimo el apoyo y la fortaleza que tenemos de parte de Banorte, que ha estado ya varios años con nosotros impulsándonos para este festival. Y a partir del 29 de mayo va a ser nuestra venta al público en general, creo que es el próximo martes. El próximo martes estaremos ya con la venta al público en general. Pero la gente y todos los que son tarjetavientes de Banorte ya pueden accesar desde el día de hoy a poder comprar sus boletos. Y los precios, bueno, pues ustedes los están viendo, van de los 550 a los 2850 pesos. En el tema de la Basílica de Zapopan también tenemos una misa cantada, y esta misa cantada va a ser el domingo 2 de septiembre a las 12 del día. Y posterior a esta misa cantada tendremos nuestro concierto de clausura en tendremos nuestro consejo de Zapopan. Y quisiera presentarles también a nuestra invitada especial, que también estamos muy orgullosos de poder contar con ella en estos 25 años, que también es una es la máxima exponente de la música mexicana en el tema del género femenino, y bueno, también una pequeña prueba de ella. Ya el festival es un niño de 25 años,
que yo creo que ya tenemos que soltarlo y tenemos que hacer que nos vean en diferentes partes, de nuestra República y del mundo. Es por eso también que ayer tuvimos en la Ciudad de México una rueda de prensa donde quisimos expandir todo lo que estamos presentando, porque ahora queremos que volteen los ojos todas esas personas y que aquellos que lo conocen pues se sigan enamorando, pero que aquellos que no lo conocen vengan con nosotros, visiten Guadalajara, fomentemos una derrama económica para nuestro estado, fomentemos nuestras tradiciones mexicanas. Y yo creo que es muy importante dar ese punto que es, yo creo que muy necesario, porque este festival, ojalá que de lugar 300 en el que está, ojalá que pueda recorrerse a lugares más cercanos dentro del top 10 de los festivales más importantes del mundo. Agradezco muchísimo, Gustavo, nuevamente tu apoyo, director general de la Oficina de Descanso y Convenciones, este apoyo que nos ha estado brindando para poder posicionar este festival en el lugar que nosotros creemos debe de estar bien. Y bueno, pues estamos pensando que la Oficina de Visitantes y Convenciones y la Cámara de Comercio están haciendo este esfuerzo tremendo por poder pasarlo en otras líneas, pues es importante también que estemos preparados nosotros como ciudad, que tengamos una amabilidad con nuestros visitantes, que tengamos una atención personalizada con ellos. Y nos dimos a la tarea también, en conjunto con la Asociación de Hoteles de Jalisco, de tener y entablar alianzas estratégicas, que ahora ya tenemos 6 alianzas estratégicas, para poder recibir a todos esos visitantes y puedan tener beneficios exclusivos, como pueden ser reservas de lugares preferenciales, como pueden ser precios accesibles en el tema de la hotelería, para que tengan un descuento y puedan venir, puedan pernoctar y al mismo tiempo seguir fomentando el festival por un lado, pero seguir fomentando nuestra derrama económica y el tema del turismo y los visitantes. Dentro de los hoteles que ya tenemos alianza, está la Fiesta Americana, que agradecemos también inmensamente las facilidades que nos han prestado para realizar esta rueda de prensa. Tenemos el Hotel Alof, tenemos el Hotel de Mendoza, tenemos el Hotel Aranzazul, tenemos el Hotel Lafayette y tenemos el Hotel del Parque. En diferentes categorías para que cualquier gente de cualquier segmento pueda poder escoger, y estos van a estar ya integrados a nuestra página web para que al mismo tiempo que puedan hacer una reservación de compra de boleto puedan tener la opción de poder reservar su habitación, como les decía, con precios preferenciales, simplemente por el hecho de poder venir a nuestro festival. Y bueno, toda esta información al final la van a encontrar y les van a entregar un pequeño regalo que queremos darles a ustedes. Y les decía que si nosotros queremos seguir fomentando también nuestras tradiciones mexicanas, no debemos dejar a un lado la parte de los artesanos y de las artesanías. Creo que no nada más es Jalisco, creo que tenemos que unir en este momento a toda la parte de México. Y nos hemos encontrado con unos artesanos que son de San Pedro Tabiche, en Oaxaca, que hacen unas piezas exclusivas y que en este caso bueno, pues es una USB, pero son piezas únicas labradas a mano. En esta pieza que les van a entregar, como les decía, van a encontrar toda la información del boletín de prensa, fotografías para que las puedan publicar y todo lo que necesiten y requieran para poder con medios de comunicación cumplir con su nota. Y les paso un pequeño video para que conozcan un poco más de ellos.
ustedes de seguir preservando nuestras tradiciones y nuestra cultura a través de la artesanía. Y por último, si me permiten la numeraria que estamos esperando, bueno, como les decía, 300.000 personas más o menos, es el número de asistentes que queremos que puedan estar en nuestro festival, con una derrama económica de cerca de 140 millones de pesos, los 14 días de duración que les decía, y en nuestra página oficial, que ahí van a poder encontrar toda la información, todo el programa completo, cada una de las actividades con lugares, inmuebles, etcétera, está en www.mariachi-jalisco.com.mx y nuestras redes sociales también, que aquí las están viendo. Y por mi parte, pues, no me queda más que agradecerles a todos ustedes por su presencia, por a todos los medios de comunicación, por pedirles que, como todos los años, nos sigan impulsando, porque esto no es un proyecto solo de Cámara de Comercio, yo creo que es un proyecto ya y es un evento que es de Jalisco para el mundo, y ojalá que sí lo podamos tomar cada uno de nosotros. Gracias. Muchas gracias, y la verdad, el señor Carlos Mateos Medina, director de Proyectos Especiales de la Cámara de Comercio de Guadalajara. A continuación, escuchemos el mensaje del maestro Juan Enrique Ibarra Pedrosa, presidente municipal de Guadalajara, Jalisco. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Después de la pormenorizada y interesante exposición que nos ha hecho Carlos, de mi parte, solamente quisiera yo subrayar, enfatizar, que este festival está llegando a un aniversario simbólico, 25 años, es una muestra, es un ejemplo de lo que ha sido una de las instituciones más importantes que tenemos en Guadalajara, la Cámara Nacional de Comercio. Es una institución con un gran compromiso, no solamente con sus agremiados, con sus diversas secciones, con su actividad cotidiana, para la que fue constituida hace 130 años, eso son los de la Cámara de Comercio, sino que también tiene una inserción, tiene bases comunicantes muy importantes con la sociedad y con las diversas manifestaciones que nos nutren y nos cohesionan como parte de la misma, en este caso la cultura. Yo creo que este 25 aniversario del Festival del Mariachi y la Charrería son una muestra inequívoca el compromiso que tiene la Canaco con las y con los tapatíos. De nuestra parte, como gobierno de la ciudad, con mucho gusto contribuimos porque esto enaltece nuestros valores, esto enriquece nuestras tradiciones, y como ciudad que tenemos 476 años en construcción permanente de comunidad, con mucho gusto participaremos en ella. Invitamos a las y a los tapatíos a que participen, a que disfruten, a que sientan la emoción que siempre nos deja esos sentimientos, expresiones vernáculas como es la música, la charrería, el mariachi. Muchas felicidades al joven presidente de la Canaco, muchas felicidades también a los copatrocinadores. Es un gran festejo, más de 300.000 personas, artistas de 9 países, entre asiáticos, de América, del Caribe, que estarán participando. Eso habla de que Guadalajara está en el epicentro de la vida cultural en sus diversos eventos que anualmente tienen. Enhorabuena a la Canaco y a todos los que hacen posible este festival, que seguramente ya se aclimató, se tomó carta de naturalización, será parte de la agenda cultural en el porvenir de Guadalajara. Agradecemos la intervención del maestro Juan Enrique Ibarra Pedrosa, presidente municipal de Guadalajara, Jalisco, y a continuación escuchamos al licenciado Gustavo Stauffer, director general de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara. Muy buenos días. Yo quisiera decirles que después de que se ha convertido en una tradición para la Cámara de Comercio, el Festival del Mariachi y la Charrería ha logrado permear hacia las familias. En mi caso muy particular, es un punto del calendario que estamos esperando para traer invitados concretamente a la Ciudad de México. Y les quiero platicar un par de días, sobre cómo se convierte en este momento esperado. Desayunamos generalmente en la librería de Chololo. Después de ir a la librería, nos va
llegamos directamente a Tlaquepaque. Caminamos por toda Avenida Independencia, los invitados llegan a tardar 3-4 horas caminando por Avenida Independencia. Podemos ver a los asustados maridos viendo cómo la tarjeta pasa una y otra vez, para después terminar en Casa Luna. Yo creo que Casa Luna es uno de los lugares que verdaderamente, al que viene de afuera y no lo logramos comprender con esa particularidad o con esa fuerza, los que somos de aquí, un restaurante galería, todo lo que se puede ver en ese lugar, en ese momento, esa mexicanidad tan particular que tenemos. Y ahí nos vamos a la charrería, ahí en el mismo Tlaquepaque. Y este año tenemos un nuevo circuito. Este año les voy a sorprender porque vamos a ir a Tonalá, a un paseo que me imagino que todos como tapatíos ya conocemos, y se llama el Paseo Turístico Guardianes de la Reina. A que no lo conocen. Bueno, está verdaderamente espectacular. Toda la historia y la poca historia que tenemos prehispánica en esta zona está contada ahí. Está contada con alrededor de 7 estatuas interactivas. Este año definitivamente vamos a recordar. Y después de Tonalá, Tlaquepaque. Y esperamos que en algún momento nos ponga Josefina el videomapping que tiene. Perdón, dice eso. Después de ahí nos vamos a Zapopan y esperamos el videomapping en la Basílica. Un videomapping verdaderamente espectacular, de noche, enriquece. Y bueno, de ahí. Ahora hay otro nuevo también paseo que vamos a hacer en el Centro de Artes Escénicas. Ahí donde Plácido Domingo vivo, donde Guillermo del Toro vivo, le están poniendo sus nombres a los lugares que están ahí, que verdaderamente nos representan. Y al otro día, a Tequila, aprender a filmar, a que los capitalinos aprendan a filmar, a que caminen por Amatitán, a que caminen por el propio pueblo de Tequila. Verdaderamente que los tesoros que tenemos son increíbles. Y bueno, finalizamos con el concepto de Alejandro, que siempre es espectacular. Y después, no me toca a mí platicarlo, pero al siguiente día también por ahí nos tienen una sorpresa muy interesante que se inaugura en Jalisco. Así que más que platicarles qué significa para la ciudad el festival, les quiero platicar lo que significa para mí, para mi familia, y lo que nos hace sentir orgullosos como comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación, licenciado Gustavo Stauffer, director general de los Instantes y Comisiones de Guadalajara. A continuación, invitamos al presidente del Proyecto Espacial de la Cámara de Comercio de Guadalajara a leer las palabras del licenciado Carlos Francisco de la Torre Finales. Muy buenos días a todos ustedes. Recién un mes empacado de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, de Costa Rica, yendo toda esta música mexicana que siempre ha caracterizado, pues obviamente la familia Fernández Alejandro, en lo particular que le ha tocado, pues obviamente ya ha llegado a todas partes del mundo con un recibimiento increíble. Y hablar de México, hablar de Guadalajara, hablar de Jalisco es algo impresionante, cómo lo toman toda esta gente de Centro y Sudamérica, es algo impresionante. Bueno, lo único que nos queda decir, obviamente por parte de Alejandro y también así que ha estado promulgando por todos estos países en la música americana y de derecha, así es que mientras unos están tardando en construir los muros, Jalisco y Guadalajara, lo único que está haciendo es siguiendo rompiendo fronteras. Entonces, este encuentro es lo que está haciendo, este encuentro es lo que está decidiendo hacer estos 35 años, y así seguiremos rompiendo fronteras con Jalisco y con México y con su música. Gracias. Gracias, licenciado Carlos Francisco de la Torre Jiménez. Y a continuación, si me permiten, haremos una breve sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, levanta su mano para acercarle el micrófono. Ahí atrás. Buenas tardes. Dos preguntas. ¿Nos podrían detallar el récord Guinness que pretenden implementar este año? Y dos, ¿en qué radica esta decisión de ampliar el programa de 10 a 14 días? ¿Qué pronto no hay duda? Perdón. Bueno, lo que implica
creciendo 4 días más, es precisamente eso, es festejar nuestro 25 aniversario, nuestras bodas de plata, con más eventos, y al aumentar los eventos, pues lógicamente tenemos que aumentar el número de días para que podamos tener y cumplir la logística de nuestra agenda. Y en lo que respecta al mosaico, bueno, es un mosaico que, la verdad, como les decía, es a veces es impensable hacerlo porque no dimensionamos el poder cubrir 81 metros cuadrados completamente de chaquira. Y es eso precisamente, es formar el mosaico más grande hecho a base de chaquira, 81 metros cuadrados con la imagen del encuentro, y que, como les decía, es un mosaico que, una vez que se rompa el récord, se donará a la Fundación Villarrealba para que esta fundación a su vez lo pueda subastar, y con el dinero subastado y obtenido se pueda hacer recursos económicos a la comunidad pichola que pretendemos beneficiar, que son cerca de 60 niños. Gracias por acompañarnos, gracias por participar, que tengan todos buenos días.